Muy buenos días. Sean bienvenidos a este espacio creado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial para desarrollar uno de sus eventos más identitarios y emblemáticos como promotores de la cultura científica. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Hoy empezamos entonces con nuestra feria institucional Gocemos del Libro, la Ciencia y la Cultura, un espacio que lleva 11 versiones y con esta la 12ª versión, lo que nos da gran trayectoria de presentación de un sinnúmero de obras, autores y referentes de ciudad que se han sumado a este propósito para gozar del libro, la ciencia y la cultura. Como sabemos, el mundo hoy nos ha presentado diferentes formas, antes impensadas, para llevar a cabo acciones como las que hoy les estamos presentando. Así que de manera inédita, damos apertura a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas virtuales a nuestra feria Gocemos del Libro, la Ciencia y la Cultura 2020, en su primera presentación virtual. Y como ya les había dicho, la 12ª en todo este tiempo. Es importante que todos ustedes sepan que durante toda la semana tendremos una programación con gran variedad de temas e invitados. Vamos a tener escritores con sus publicaciones en nuestro fondo editorial. Vamos a tener entonces la presencia de las librerías que para esta versión nos están acompañando. Vamos a tener diferentes referentes de ciudad, precisamente para comunicarles a ustedes, nuestro público, la riqueza del libro, la riqueza de la ciencia y sobre todo la cultura. Así que invitados todos a participar y conectarse con nuestras redes en estos 3 días que hoy comienzan, hoy martes, miércoles y hasta el jueves estaremos. Hoy queremos dar un saludo a todas las entidades, a todas las personas que han hecho posible la realización de este evento. Quiero entonces comenzar precisamente con el señor o los señores Henry Pinzón y Sandra Martínez de Redbooks y su espacio Letras Académicas por brindarnos la posibilidad de realizar algunas de nuestras transmisiones a través de su canal, de ese canal Letras Académicas. También agradecerle a nuestros autores que han confiado en nuestro fondo editorial y precisamente los tenemos como invitados para que hagan la presentación de sus libros. ¿Cómo no agradecer también al periodista, historiador Néstor Armando Alzate, quien nos acompañará en el cierre de este evento, de esta feria, el próximo jueves a las 5 de la tarde? A mi equipo de trabajo, que sin él sería imposible entonces llevar a cabo todo esto que hemos hecho a través de este año y desde esta modalidad virtual que nos tocó aprender rápidamente y que esperamos sea y haya sido de la satisfacción de todos ustedes. Y muy especialmente entonces les reitero, comienzo con nuestras librerías, con nuestras distribuidoras y editoriales invitadas a quien quiero mencionar en este momento. Tenemos entonces la librería La Contista, que también nos acompaña, cuyo contacto es Alejandra Cifuentes y que con ella tendremos una conversación muy amena también en estos días. Editorial Trillas, con su contacto Mauricio Andrés Hernández. Librería Al Pie de la Letra, con Gloria Melo. Librería Ángel Libros, con Rangel Ruiz Domínguez. Librería Benedetti, con Juan David Olaya. Librería Grámata, con Wilson Mendoza. Librería CIS, con María Eugenia Berrío y Sandra Elena Castro. La librería Librópolis, con José Aníbal Laverde Mejía y Cielo Esperanza Maecha Duarte. Librería Pandora, César Augusto Estrada. McGraw Hill, con Luis Camilo Rodríguez. Basinga Online, con César Ramírez Leguizamón. La librería Entre Líneas, con Lina Marcela Mejía Bedoya, la librería Acentos,
con Janet Morales Barrera, el Fondo Editorial IUE con Lina Marcela Patiño Larte, que es la coordinadora en este caso de comunicaciones, y la librería El Arte de Leer con Angélica Medina Martínez. Y por supuesto, nuestro Fondo Editorial ITM, los cuales les estaremos dando grandes descuentos. Por eso les pedimos que aprovechen estos descuentos maravillosos que tienen para adquirir los libros. Ahorita se nos viene Navidad y qué mejor regalo que un libro. Así pues que pueden ingresar a catálogoitm.itm.edu.co. Allí ingresan y ahí encuentran entonces todas nuestras librerías, todo lo que ellas tienen en promoción, toda su producción, todos los libros que tienen a la venta, así como nuestro fondo editorial. Ahí entonces nos encuentran. Todos ellos en algún momento han hecho parte de nuestra feria cuando ésta se ha realizado de manera presencial. Infortunadamente no los tenemos a todos, pero de verdad y de corazón, muchísimas gracias a todos los que acabo de leer, que de verdad hicieron todo lo posible para acompañarnos en esta decimosegunda versión de nuestra feria institucional, Cosemos del Libro, la Ciencia y la Cultura. Ahorita les quiero dar paso porque queremos que ustedes, nuestros invitados ahí que nos están escuchando, que sacan este rato para enterarse de este mundo editorial y en particular del Fondo Editorial ITM, le quiero dar la bienvenida a la profesional Viviana Díaz, quien es mi coordinadora del Fondo Editorial, y ella quiere entonces hablarles de manera breve un poco sobre la historia del Fondo Editorial, porque miren, si les estoy hablando que estamos en la decimosegunda versión, esto quiere decir que ya tenemos un camino recorrido muy importante, pero no quiere decir que hace 12 años existe nuestro Fondo Editorial. Nuestro Fondo Editorial este año cumplimos 20 años, así que entonces Viviana Díaz les quiere hablar un poco de esa maravillosa historia de nuestro fondo editorial. Viviana, adelante, por favor. Muchas gracias, directora, por la oportunidad. Buenos días a todos los que nos siguen en la feria Gocemos del Libro, la Ciencia y la Cultura. Es grato para nosotros como fondo editorial ofrecer este espacio a librerías y usuarios. Como bien dijo nuestra directora, ya son varios años acercando la cultura a través de los libros a la comunidad ITM. En esta versión de la fiesta, gracias a la virtualidad, podemos llegar a muchos más lugares y comunidades. Bueno, dicho esto, el objetivo de las editoriales universitarias es satisfacer las necesidades de divulgación del conocimiento de la comunidad académica y contribuir al avance en la calidad de la educación superior a través de la adopción de criterios y políticas de publicación coherentes con las necesidades académicas y culturales de la sociedad a la cual está adscrita. Una editorial universitaria se fortalece mediante la publicación especializada a fin de satisfacer demandas sociales cada vez más complejas y diferenciadas, en especial las referidas a la producción de libros asociados a saberes específicos, técnicos y científicos, relacionados a su vez con los procesos educativos de los planes de estudio, de difusión del conocimiento científico y de promoción cultural. Dicho esto, el Fondo Editorial ITM fue creado hace 20 años, de los cuales llevamos 10 años bajo la actual dirección. Durante este tiempo, se ha podido apreciar un crecimiento sostenido en el desarrollo e implementación de varios procesos como políticas, convocatorias anuales, criterios de publicación, buenas prácticas en materia de derechos de autor. Es decir, desde la firma de contratos con los autores, el uso adecuado de las imágenes, hasta la construcción de páginas legales o de créditos bien estructuradas, instructivos y manuales con procedimientos claros al alcance de nuestros usuarios. Este crecimiento sostenido también se ha logrado en la conformación de un equipo de trabajo estructurado, fortalecido, capaz y comprometido con los procesos, integrado actualmente por 8 profesionales, 6 profesionales más que hace 10 años.
cada integrante del equipo cumple con unas actividades y tareas específicas dentro de las fases de edición, publicación y distribución, contribuyendo de esta manera en la cadena valor del libro. Otro gran logro que hemos tenido en estos años ha sido integrarnos a la Dirección de Gestión de Cultura Científica y Tecnológica, decisión acertada por su pertinencia, toda vez que somos un equipo interdisciplinar, robustecido porque hoy contamos con el apoyo del sistema de bibliotecas mediante la capacitación constante en el uso de bases de datos, normas bibliográficas y gestores de referencia, apoyo en la catalogación en la fuente y en el canje, además del repositorio institucional con el cual adquirimos mayor visibilidad. Por otra parte, contamos con el apoyo de Extensión Cultural en la realización de eventos culturales como presentaciones de libros, ferias, entre otros. En el Fondo Editorial ITM contamos con un catálogo digital de última generación. En él están dispuestas nuestras distintas colecciones, como investigación científica, textos académicos, textos urbanos, Deliberare, Biblioteca Básica de Medellín, entre otras, para la venta y distribución de libros en formato digital e impreso y con más de 70 publicaciones de consulta libre, además de varios convenios para la difusión y comercialización con más de 600 librerías alrededor del mundo. Adicionalmente, desde el 2014, el Fondo Editorial ITM es una marca registrada reconocida por la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que nos ha permitido constituirnos como sello editorial Fondo Editorial ITM y posicionarnos mucho más como marca. Y por último, y no menos importante, está el logro que nos permite hoy contar con el sistema de revistas científicas, gran logro que ha posicionado a la institución y la ha puesto en otro nivel, tema del cual nos hablará la coordinadora del sistema, la profesional Carolina Castañeda. Aprovecho en esta oportunidad para invitar a toda la comunidad, tanto interna como externa, para que participen de nuestras convocatorias anuales entre abril y julio de cada año y a consultar nuestra página web fondoeditorial.itm.edu.co. Agradezco en nombre del equipo de trabajo a todo el apoyo económico de la alta dirección y de la gestión realizada desde la dirección, que sin ellas no hubiera sido posible todos estos gran logros. Muchísimas gracias. Muy bien, Viviana. Muchísimas gracias de verdad por ese sucinto recorrido, porque de verdad que no tendríamos muchísimo más para hablar, ¿no?, de nuestro fondo editorial. Así pero es, lo directora. Hizo de manera muy bien, porque la idea era precisamente como contarle a nuestros oyentes, a quienes nos están viendo, como ese breve recorrido de este fondo durante estos 20 años. Qué bueno que menciona también entonces el sistema de revistas. Por eso, como usted ya también lo anunció, tengo aquí en sala a la profesional Carolina Castañeda, quien es la persona que nos ha venido acompañando en la coordinación de ese sistema de revistas, que como cualquier proceso que se inicia, pues fue duro, fue complejo, pero bueno, hoy ya lo tenemos muy organizado, implementado y funcionando de verdad maravillosamente, y que se encuentra dentro de nuestro fondo editorial, este sistema de revistas científicas. Carolina, entonces, contémosle a nuestro público un poco también cómo fue y cómo ha sido ese sistema de revistas científicas que tanto ha aportado y nos ha ayudado en todo, por lo menos a la visibilidad y crecimiento de nuestras propias revistas. Adelante, Carolina. Gracias, directora. Muchísimas gracias por invitarme también a este espacio. Es para mí un honor estar acá en la inauguración de nuestra feria Gocemos. Como bien lo mencionaba mi compañera Viviana, nosotros comenzamos con la implementación del sistema de revistas en el año 2017, con el acompañamiento fundamental del Fondo Editorial ITM.
Como pudieron escuchar en lo que mencionaba pues Viviana y la directora al inicio de este conversatorio, es un fondo editorial completamente nutrido, completamente fortalecido, y que sin ese acompañamiento no hubiera sido tan fácil nuestro proceso. Nosotros estamos conformados por 3 revistas de carácter científico. Una de ellas es la revista SEA, que tiene que ver con todas las investigaciones que se generan alrededor de las ciencias económicas y administrativas. También tenemos una revista de ingeniería y tecnología aplicada, que es la revista Tecnológicas, y la revista Trilogía, Ciencia, Tecnología y Sociedad, que es del gran área de las ciencias sociales y las humanidades. Ellas 3 conforman el sistema de revistas científicas. Es un logro muy importante para el fortalecimiento de nuestras publicaciones de carácter científico de la institución. Hemos logrado una articulación con todo el departamento de biblioteca y extensión cultural, todo el proceso de gestión de cultura científica y tecnológica, lo que nos ha permitido ser un grupo pues completamente interdisciplinar y estar donde estamos ahorita. Sabemos que nos falta mucho camino por recorrer, pero que ha sido de muchísima ayuda estar al lado de un fondo editorial tan fortalecido y bajo la dirección de nuestra directora Silvia Jiménez. Entonces eso era lo que les quería contar. No quiero pues como robar el protagonismo que realmente es hoy del Fondo Editorial ITM y invitarlos pues a gozarnos esta feria tan especial para nosotros. Muchísimas gracias, Carolina. De eso se trataba, de que también nuestro público conozca todos estos esfuerzos que hace el ITM desde nuestra alta dirección. Con el fondo editorial, creer en un sistema de revistas científicas, que ya son 3 revistas, como usted lo mencionó, pudieran parecer pocas, pero realmente no lo son, por el tiempo que lleva el ITM como una institución universitaria. Realmente ya hemos logrado mucho, como usted bien menciona, por supuesto, todavía nos falta, pero ya es un sistema muy maduro, muy fortalecido, y así lo mencionó usted, y que de alguna manera estamos sirviendo de referente para otras revistas científicas, porque de repente no alcanzan como entender eso de que un sistema de revistas científicas dentro de una institución universitaria, dentro de la universidad como tal. Y esto de verdad ha sido maravilloso porque estamos muy coordinados y eso es lo que más nos ha ayudado. Gracias, Carolina, por su intervención. Agradezco pues mucho también su presentación. Bueno, les quiero también mencionar que para esta apertura, pues les tenemos un invitado muy especial. Les estoy hablando del músico Santiago Cortés Mejía. Él es un joven que inició sus estudios en la Red de Escuela de Músicas de Medellín, con quien nosotros también, unos años atrás, hemos tenido inclusive convenios y hemos hecho o hicimos muchos eventos con las diferentes bandas de esta Red de Escuelas de Música de Medellín. Realizó los niveles preparatorios en la Universidad de Antioquia y posteriormente en el 2016 ingresó al pregrado en música con énfasis en violonchelo de la Universidad EAFIT. Ha participado en diversos festivales, muchos, él tiene aquí, yo solamente voy a nombrar algunos: Festichelo en la ciudad de Medellín, el Festival Mozart de La Habana, Cuba, Bogotá y la Rusia Romántica, también en Italia, también el Festival Internacional de Música Clásica de Medellín. En fin, ha participado, como les digo, en diversos festivales. Igualmente, Santiago ha sido parte de montajes con las Orquestas Filarmónicas de Medellín, con la Sinfónica EAFIT, con la Sinfónica de Caldas y Filarmónica de Bolivia. En el 2019 se trasladó a Bolivia para realizar su práctica profesional como docente en la Orquesta Académica de Tarija. Actualmente concluye sus estudios como violonchelista y se desempeña como mentor del programa de apadrinamiento en la organización Academia Filarmónica Iberoamericana, creada por el maestro colombiano
Alejandro Posada. Entonces, miren la maravilla de invitado que tenemos, a Santiago Cortés Mejía, agradecerle muchísimo su participación. Va a ser todo un honor, por lo menos, escucharle una de sus obras, la cual la vamos a disfrutar enseguida, que se llama Preludio, cuarta suite para violonchelo solo, de Joan Sebastián Bach. Así entonces que los dejo en este momento con esta maravillosa interpretación de Santiago. Adelante. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias
a Santiago Cortés Mejía por esta bellísima interpretación. De verdad, Santiago, que te tendremos, seguiremos teniendo muy en cuenta para nuestros próximos eventos. De corazón, gracias en nombre mío y en nombre de todo mi equipo. Bueno, y ya para finalizar entonces, esta apertura que esperamos se haya sido de mucho agrado para ustedes, hayan aprendido un poco de nuestro fondo editorial ITM y saber un poquito de su historia, de nuestras revistas. Quiero entonces terminar recordándoles todos los eventos que vamos a tener culturales, la presentación de libros en estos 3 días, que continuamente les estamos recordando la invitación. Y así como tuvimos este evento de apertura, también tenemos el evento de cierre. Y el evento de cierre, les reitero porque se los mencioné al principio, será con el periodista, historiador, narrador, presentador de televisión, comunicador Néstor Armando Alzate. Tendremos una conversación muy interesante con él sobre la editorial universitaria como esperanza para una sociedad mejor informada. Así que los esperamos entonces. Disfruten muchísimo de nuestros eventos. Aprovechen los descuentos que tenemos. No dejen de ingresar a nuestra página del Fondo Editorial ITM. Allí van a encontrar todos nuestros colaboradores, todas las librerías, nuestras distribuidoras, todas las que ahorita entonces les comenté, y aprovechen estos maravillosos descuentos que ellas están ofreciendo y que nuestro Fondo Editorial ITM también está ofreciendo. Agradecerles a todos los que nos ayudaron para el inicio y para la realización de esta Feria del Libro, la Ciencia y la Cultura. Muchísimas gracias. Quiero dejarlos entonces con el profesional Martín Rocha para que demos inicio a la presentación de nuestro primer libro con su respectiva autora. Muchísimas gracias, que acaben de tener muy buen día. Muchas gracias, doña Silvia. Buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Martín Leonardo Rocha, bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia y hago parte del equipo de trabajo del Fondo Editorial ITM. Muy complacido de hacer parte de este equipo de trabajo y aún más de poder tener la posibilidad de participar en este evento de apertura. Hoy, iniciando nuestra feria, gocemos del libro La Ciencia y la Cultura. Esperamos que sea un espacio de grato compartir con todos ustedes. En la mañana de hoy nos reúnen, pues como ya lo mencionó doña Silvia, nuestro evento inaugural, no sin antes pues presentarles un saludo muy grato a todos los que están haciendo acompañamiento el día de hoy. Un saludo también a nuestro rector Juan Guillermo Pérez Rojas, también a todas las personas que de una u otra manera han permitido la realización de este evento, a Letras Académicas, a todas nuestras librerías invitadas, que ya doña Silvia tuvo a bien mencionar. Y hoy lo que nos atañe, lo que nos convoca es tener la posibilidad de acercarnos un poco a una de nuestras publicaciones, que se llama Un acercamiento a la arte terapia para mejorar la salud mental, de la profesora Gloria Isabel Moreno Botero. La profesora Gloria es maestra de artes plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, tiene un diplomado en arte terapia integrativa de la Universidad de San Buenaventura y es docente desde hace 18 años en el área de desarrollo humano aquí del ITM.
trabajo en el cual ha podido fusionar el arte con la promoción de la calidad de vida y la formación íntegra del ser humano. Ella estará conversando con mi compañera Laura Carolina Izaza. Ella también es parte de nuestro equipo de trabajo de extensión cultural, magíster en psicopedagogía de la Universidad Pontificia Bolivariana y licenciada en educación preescolar de la Universidad Católica Luis Amigó. También se ha desempeñado como gestora intercultural en educación para la paz, participando en diferentes contextos educativos, culturales y comunitarios. Y actualmente se está desempeñando como docente de los laboratorios de ideas del Departamento de Biblioteca de Extensión Cultural. Le reiteramos entonces nuevamente que nos visiten para que tenga la posibilidad de conocer a nuestras librerías invitadas. Pueden ingresar a nuestra página fondoeditorial.itm.edu.co. Ahí van a encontrar un espaciecito que se llama Ferias y Eventos y podrán tener acceso a toda la información que nos han brindado nuestros invitados para poder acceder a los descuentos que nos están ofreciendo. Sin más preámbulo, le doy paso a Laura y a nuestra invitada, la profesora Gloria, para que continuemos esta interesante charla. Laura, buenos días y adelante. Buenos días, Martín. Buenos días para todos. Qué alegría participar y unirme a esta bienvenida tan sentida y tan llena de muchísimos propósitos y de un respaldo de una historia tan bella como la de la Feria Institucional Gocemos del Libro, la Ciencia y la Cultura. Y también le doy la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, Gloria Moreno. Profe, muy bienvenida. Qué rico que hoy podamos abrir esta feria a partir de su libro, de su obra. Bienvenida. ¿Cómo está? Hola, Laura. Mil gracias por la invitación. Estoy muy complacida y muy contenta de iniciar este evento con ustedes. Así es. Bueno, también nuevamente nos unimos a esta bienvenida tan sentida que nos ha dado la directora Silvia Jiménez y todo el equipo de Biblioteca, del Departamento de Biblioteca. Tenemos una gran variedad de escenarios virtuales desde hoy, martes, hasta el 5 de noviembre para invitarlos a gozar e involucrarse del arte, la literatura y la cultura como experiencias que elevan el espíritu humano. Y yo creo que hoy hablaremos de un tema bastante importante también como lo es la salud mental. También abrimos esta feria con una excelente invitada, como se los contaba, la profesora Gloria Isabel Moreno Botero, que ya Martín nos hacía una breve introducción de todo su recorrido, una maestra del ITM con 20 años de experiencia en este espacio y en el propósito de la salud mental y la arteterapia. Por eso, con su obra Un acercamiento a la arteterapia para mejorar la salud mental, que se concluyó en su edición en septiembre del 2019 por el Fondo Editorial del Departamento de Biblioteca, pues damos la bienvenida a la profe, con muchísima expectativa también de poderte escuchar, profe, y aprender mucho de ti hoy. Además, nos acompañan como participantes los estudiantes de los laboratorios de ideas de la biblioteca, que son espacios para promover la cultura científica. Entonces, sus aportes y los de todos quienes nos acompañan hoy en esta conexión enriquecerán este espacio con sus comprensiones, sus aprendizajes. Una bienvenida también para todos quienes se encuentran en el chat que están siguiendo desde que inicia con la apertura de esta feria Gocemos del Libro, la Ciencia y la Cultura. Profe, bienvenidísima. Y bueno, para empezar la primera pregunta, así como para dar contexto, cuéntenos, ¿qué es la arteterapia y cómo surgió este interés por este camino del arte, la arteterapia? Bueno, la arteterapia a mí me ha inquietado toda la vida y toda la vida lo he trabajado sin saber que eso existía, porque realmente es una profesión muy nueva, eso nació después de la Segunda Guerra Mundial y acá es poco conocida. Pero yo, desde que estaba estudiando artes, yo lo trabajaba sin darme cuenta lo que esto era. Ya al venir trabajando en la universidad con el taller artesano en el área de desarrollo humano, yo trabajaba el taller de manualidades de una manera muy terapéutica en ese momento sin saberlo. Ya cuando comencé a estudiar lo que era la arteterapia y darme cuenta lo que esto era, pues yo dije, esto es lo que yo hago, de una manera
empírica, por decirlo así, porque no lo conocía como una ciencia o como una disciplina. Entonces ya lo empecé a implementar de una manera más eficaz y ya empecé a estudiar más y a perfeccionar lo que hacía en este taller. Te puedo decir que la arteterapia es una disciplina que propende trabajar con las emociones y los sentimientos de los seres humanos a través del arte. ¿Cuál arte? El que sea, porque arte no es solo pintar, no es solo bailar, no es escribir, es la danza terapia, es la escultura, son un montón de herramientas a las que se le puede echar mano en la arteterapia. ¿Por qué es muy importante la arteterapia? Porque el lenguaje verbal requiere un lineamiento, tiene que ser coherente. Y muchas veces los seres humanos no somos capaces de expresar con palabras lo que queremos decir. En cambio, cuando echamos mano de la arteterapia, sí somos capaces de hacerlo. Entonces, de ahí surgió el libro y de estar pensando también cuando yo pensaba en la arteterapia y en cómo poder tener algo que nos ayudara para poder hacer que la gente se acercara a la arteterapia cuando, por ejemplo, está enfermo, porque se utiliza mucho, por ejemplo, en enfermos de cáncer, en enfermos terminales. Yo decía, es muy difícil, o sea, tú vas a una sala de cuidados especiales o a una sala donde están poniendo las diálisis, esto para el cáncer, cuando le están haciendo el tratamiento del cáncer, la gente está muy enferma, la gente es muy incapacitada y es muy amotriz. Entonces, por eso surgió la idea de este libro. Yo pensaba, ¿cómo puedo yo hacer para ayudarle a la gente a que tenga a la mano fácil, una herramienta fácil con la que pueda trabajar y que sea de fácil acceso? Por eso yo agradecí mucho cuando la doctora Silvia aprobó este libro, porque era atípico en la universidad, atípico en todo, empezando por la pasta y argollado, porque eso nunca ha pasado allá. Pero yo necesitaba que fuera así, porque yo necesitaba que abriera totalmente y se volviera como una bitácora para que la gente pueda apoyar. Motriz o amotriz, con habilidad, sin habilidad, para que esto sea para apoyar. Entonces, si quieres, te cuento cómo funciona el libro un poquito y nos vamos adentrando en la materia del libro. Claro que sí. Qué bien, profe, claro que sí. Bueno, entonces este libro, como ya les dije, es atípico pues en la universidad por todo lo que ha sido. Entonces agradezco el apoyo inmenso tanto de la doctora Silvia como del Fondo Editorial, porque se han portado conmigo de maravilla. Bueno, entonces el libro tiene, cuando tú abres el libro, siempre vas a encontrar una primera página que es un dibujo, que yo les doy ideas de qué pueden hacer con el dibujo. Siempre va a tener arriba una sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, diseña casillas para consolidar tus objetivos. ¿Eso qué es? Eso es que le estoy diciendo a la persona. Mire, en este espacio, haga casillas. Para cuando usted tiene un objetivo y no lo encuentra, eso hace que usted sea más capaz de encontrar ese objetivo. Esto no es que me lo inventé yo, esto está científicamente estudiado. Cuando tú estás, por ejemplo, en una reunión o en una clase o hablando por teléfono muy largo, tú empiezas a rayar en la esquinita del cuaderno, casi siempre, ¿cierto? ¿Eso qué es? Eso es el cerebro diciéndonos, oiga, estoy aburrido, sáqueme de aquí, pero usted no se puede ir. Entonces su cerebro empieza a activar un mecanismo para desaburrirse, para defenderse de la situación en la que se siente en peligro. Entonces mire que el cerebro nos está hablando desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que no le hacemos caso. Pero entonces si yo le doy la sentencia y aquí tiene el espacio y usted no sabe cómo desarrollarlo, para eso es este dibujo. Yo le doy pistas para que lo vaya coloreando, sombreando, punteando. Si tiene colores, lo dibuja con colores, y si no, con un lapicero lo va trabajando. Siempre tiene también frases
del refuerzo del pensamiento positivo. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre estamos necesitando que nos recuerde las cosas buenas, porque los seres humanos nos tiramos muy duro. Entonces, por ejemplo, aquí dice, descansar no es renunciar. Es que muchas veces, por ejemplo, ay, voy a descansar. Ay, no, yo no puedo descansar porque entonces no alcanzo a hacer todo lo que tengo que hacer. Esto es injusto. Entonces, mírame que los seres humanos somos muy, nos damos látigo muy fácilmente. Y siempre tiene unos dibujos, que estos dibujos, cuando vamos pasando las hojas, ellos van haciendo como un cine, queriendo simbolizar, no sé si se alcanza a ver, queriendo simbolizar que eso es la vida. Hoy vamos caminando, mañana vamos corriendito, después más rapidito, otras veces vamos muy apurados, pero eso es la vida. Vamos caminando con el libro, vamos trabajándolo y vamos saliendo adelante. Entonces, eso es este libro y eso, en resumidas, es el arte terapia. Entonces, cuando yo te contaba que esto surgió, yo tuve una hermana muy, muy, muy grave de cáncer que falleció lastimosamente. Y ella me decía, venga, yo le ayudo con el arte terapia. Y yo le pasaba una hojita que para que ella trabajara, y ella, a motriz, además era ingeniera, ella no era capaz, no le daba para rayar, ella era sin un aliento, y yo decía, esto no puede ser así. Y veía a los otros pacientes cuando estaban también en la misma condición de ella, cuando les estaban poniendo todas las quimioterapias y eso, había, hay de quimios a quimios, hay unas muy fuertes, hay gente que está mucho más enferma que otra. Entonces uno tiene que tratar, cuando es para enfermo, o así, no sea para enfermo, sino para todo el mundo, tratar de que sea asequible y fácil la manera de trabajar. Por eso surgió este libro. Bellísimo, profe. Mire que usted como que también nos contextualiza en una época de crisis de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Pues yo creo que como de tantos episodios que ha llevado al límite la condición humana, al límite también de su equilibrio emocional, mental y probablemente la experiencia también de sentirse pues enfermo o incluso ya pues como para dejar la vida, para morir, yo creo que también es bastante pues importante como comprender también qué es lo que ocurre en la mente, qué es lo que ocurre en el cerebro, que ese trazo que usted nos invita a hacer así como, no necesariamente pues que seamos Picasso, Da Vinci, pero que sí evidentemente es una búsqueda como por equilibrar un poco todos esos procesos mentales y cognitivos que nos invitan un poco al descanso, al equilibrio adentro de todo lo que pensamos. Y por eso quiero también que nos contara un poco toda esta comprensión emocional, todo este ejercicio que pasa en el cerebro para que pues, se habite una emoción, cuál es la importancia o cuál es el efecto que causa, incluso invitar a todos los que nos están escuchando, cojamos hoja y papel y empecemos a acompañar este relato de la profe como con esa misma intención de hacerlo vida. Entonces, profe, qué rico que nos contara usted cuáles son esos efectos de la arteterapia en las emociones mismas, en eso que genera el cerebro emocional. Sí, bien. La arteterapia promueve hábitos saludables a través de una expresión artística. En el arteterapia no tenemos que ser artistas para poder practicar el arteterapia, porque en el arteterapia no se juzga el trabajo como obra de arte. Es lo que menos nos importa. Lo que más nos importa es dejar salir. Mejora el autoconocimiento, la autoestima, el control emocional, reduce el estrés y la ansiedad. O sea, los beneficios de la arteterapia son inmensos. Mejora la atención y la creatividad. Si quieren, mientras yo les voy hablando, los que quieran, con un lápiz y un papel, vamos rayando. Por ejemplo, yo les propongo un ejercicio que a veces lo propongo mucho porque es muy sencillo, pero es muy fácil y es muy diciente. Cuando, por ejemplo, si usted está desesperado y usted quiere gritar, ¿usted cómo lo plasma en un papel? Haciendo rayas duras, con toda la fuerza, con toda la rabia, y voy liberando mi estrés, mi ansiedad, mi rabia. Pero tiene que llegar un momento después de que yo hice todo esto y que libero mi rabia y mi estrés y puedo pensar,
¿qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? Con esto que no digo con palabras, sino que lo estoy dejando salir. Entonces, yo siempre les digo, yo puedo pensar que esto puede ser una cometa y que soy yo la que voy llevando mi cometa y voy dirigiendo mi cometa. Entonces, mírame que a partir de un pensamiento de rabia, de ira, negativo, yo puedo transformarlo en un paisaje, en un evento que hago. Me puede evocar a mi niñez, a un momento con mis abuelos, con mis padres, simplemente elevar una cometa. También yo puedo coger esta bola y decir, pues, volverlo una bola es un balón, es un helado, es un montón de cosas y puedo evocar estos momentos de tanta rabia, de tanto desespero y de tanto fusque en algo positivo. Entonces yo los invito a que vayan rayando y vayan dejando sacar ese desespero por medio de líneas. También, si no quiere hacer un dibujo, puede ir empezando este caos a colorearlo. Si usted lo va coloreando con lo que tengan, no tiene que ser coloreado, sino también sombreado, que no tengo lápiz, sino un lápiz o un lapicero, le voy haciendo con diferente intensidad. Y cuando yo lo termino, se van a dar cuenta de que le sale un trabajo súper bonito, súper interesante. Y dependiendo de los colores que use, habla mucho también del estado de ánimo. Entonces, esa es la invitación a ir trabajando mientras yo les voy hablando, pues. Entonces, eso está súper interesante, profe. Además que me hace, pues, como mucha como, no sé, ilusión, no sé, recordar esos momentos en que somos niños y no tenemos palabras. La palabra es que muchas veces podemos estar dibujando eso que habitamos dentro, desde la emoción, desde el pensamiento, pero que probablemente nuestra primera palabra sea más desde el trazo motriz, ¿cierto? Como desde eso que podemos representar con un lápiz y un papel, y que también está contando esas experiencias primitivas, pues como por mencionar también los orígenes, cuando los jeroglíficos, cuando las primeras civilizaciones plasmaban sus mensajes en piedras, en todas estas realidades gráficas, cómo eso también expresaba una realidad interior mental, ¿cierto? De qué era lo que pensaban esas personas, cómo poderla comunicar también. Y creo que es también en su ilustración, en su dibujo, que además me parece hermoso, cómo de manera tan ágil puedes hacer eso tan, tan bonito. También cómo, además, a pesar de lo confuso, de lo de pronto pesado que pueda estar siendo ese hábito emocional al interior, cómo volverlo también arte, como usted lo dice, o por lo menos como algo armonioso, ¿cierto? Cuando lo llenamos de colores y le damos un lugar como una cometa, por ejemplo. Sí, eso que hablabas ahorita de el proceso de humanización en humanización tiene mucho que ver con la creatividad. Si no hubiera sido por el despertar de la creatividad, todavía seríamos monos. Entonces, eso tiene mucho que ver en el proceso. Eso pues ya es para otra clase, pero eso tiene mucho que ver con el proceso. Y es parte del crecimiento del cerebro, de que el cerebro comprendió que podía ser creativo y hizo que nos volviéramos los homo sapiens que somos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí, es muy gratificante también el arte terapia, cuando así tú hagas unos trazos que dices, es que yo no estoy capaz. A mí muchos me dicen, profe, es que yo voy a ser ingeniero. Es que a mí, yo no sé dibujar. Yo voy a ser ingeniero, profe. Usted habla muy rico y echa mucha carreta, pero es que yo voy a ser ingeniero, a mí no me ponga a dibujar. Yo digo, oiga, venga, usted sabe hacer una rayita, ¿cierto? Entonces me dicen, sí, claro. Yo le dije, usted sabe hacer dos puntos, ¿cierto? Entonces por aquí, por ejemplo, lo voy a poner. Entonces, ¿usted sabe hacer dos puntos? Sí, profe, claro, ni que fuera bobo. Listo, úname, hágame otros dos puntos. Úname esos puntos
Entonces me hacen un cuadrado. Entonces, a partir de ese cuadrado, divídamelo como quiera. Divídalo como quiera. Y a partir de cada división, llene cada división con lo que quiera, con lo que se le ocurra, con rayitas, con punticos, con triangulitos. Mire que no tengo que saber dibujar. Entonces yo siempre les propongo que tenga en su cuaderno una hoja dispuesta para hacer arteterapia, para hacer lo que yo he llamado guricén, que es una técnica que yo creé a partir de todo esto. ¿Qué es guricén? Es rayar sin sentido. Es rayar como nos salga para ir dándole sentido al sinsentido. ¿No es cierto? Entonces en esta oportunidad solo dice, es que yo no tengo ni tiempo para eso, profe, usted echa mucha carreta, no me pongan este cuento. Bueno, pero usted vive diciendo, yo quiero un libro para dibujar, bien caros que son, no tengo la plata. Usted lo puede ir creando. Entonces usted en la esquinita de su cuaderno que va a destinar una hoja para esto, usted empieza a rayar. Hizo esto, otro día le adiciona cualquier cosa, por decir un círculo, y le empieza a adicionar lo que yo siempre les digo, libremente, lo que les vaya saliendo, sin estrés, sin, es que yo tengo que hacer la obra de arte, no, es que no tenemos que ser artistas para dejarnos atravesar por el arte terapia y poder encontrar todo lo bueno que la arte terapia nos puede dar. Entonces, sí. Mire, que si yo cada día le voy adicionando algo, ¿qué voy a tener al final? Digámosle un mandala único, inigualable, irrepetible. ¿Por qué digo mandala? Pues porque los mandalas están muy de moda y todo el mundo quiere hacer mandalas. Ahora está muy de moda decir, ah, es que los mandalas son arte terapia. Dibujar mandalas es arte terapéutico. No, dibujar mandalas es muy rico, sí. Pero el arte terapia es mucho más que eso, es mucho más que pintar mandalas, porque ahora todo está muy de moda, arte terapia, aromaterapia, danza terapia, teatro terapia, y todo es terapia. Y sí, no, o sea, sí es muy rico, sí, pero ¿qué diferencia dibujar esto a la arte terapia realmente? Es que el arte terapia es un viaje al interior de nuestra psique, acompañada por un arte terapeuta que ya recorrió ese camino y que le ayuda a las personas a recorrer ese camino que tanto miedo o que no quiere recorrer. Entonces está acompañado de alguien que lo está guiando y le está diciendo, permítaselo, porque muchas veces la gente ni siquiera se lo permite. Entonces, si usted está guiado y usted está viajando al interior de su psique y está dejando sacar cosas, cuando usted está en este proceso y usted termina, así sea un trabajo tan sencillo como esto, el cerebro le libera dopamina y serotonina, que son las hormonas de la recompensa. Entonces usted se va a sentir más feliz. Es como cuando usted hace ejercicio. Hay estudios que comparan el arte terapia como cuando usted hace ejercicio, que siente ese grado de satisfacción tan alto. Se ha evidenciado que esto también pasa con el arte terapia, porque muchas veces la gente que también se aproxima y que se deja permear por ella, descubre de a pequeños pasos que sí va logrando cosas, que sí va siendo capaz, recorriendo su camino interior, descubriendo cosas que tiene dentro y que no es capaz de sacar. Listo, entonces eso es muy importante en el arte terapia. Excelente, profe, qué bueno que haga la claridad de en qué consiste esta cualidad o esta característica de lo terapéutico, y es el proceso acompañado, ¿cierto?, intencionado. Pero a propósito de eso, yo quiero que nos cuente también un poquito de las sentencias que usted nos la mencionó ahorita. ¿Qué propósito, qué intencionalidad tienen esas sentencias en su libro? Bueno, la intencionalidad es poner al servicio un recurso que está científicamente estudiado. Yo desde hace muchísimos años venía viendo, dibujé rayas para esto, dibujé flores para esto, ¿no es cierto? Entonces decía, y eso sale en internet, por ejemplo, si usted lo busca, eso sale como si eso fuera de Leonardo da Vinci.
Pues resulta que no. Es de una psicóloga y arteterapeuta, Victoria Nazarevich, que es rusa, que es inclusive como de mi edad, y ella lo tiene pues patentado como ella, pero eso está científicamente estudiado. Es que mire, no en vano usted raya en la esquinita del cuaderno punticos, rayitas, florecitas, caminitos, dependiendo de la emoción que tiene. Entonces, por eso las sentencias son sin decirle directamente, vea, es que usted tiene que hacer esto para que le pase esto. No, simplemente le doy una idea. Haga, por ejemplo, te voy a leer varias sentencias. Sí. Traza caminos para evocar algún recuerdo. Delinea espirales para no sentirte exhausto. Entonces, yo no le voy diciendo, vea, es que si usted está muy exhausto, tiene que hacer espirales porque, para que se sienta mejor. No. Le estoy diciendo, cuando usted está exhausto, sería bueno hacer espirales. Y si usted sigue la sentencia como tal, como lo entienda, usted va a descubrir de a pocos que eso es cierto. No, esto tampoco es que sea tan fácil. Ay, no, es que yo estoy exhausto y voy a hacer espirales y ya. Y se me quitó lo exhausto que estoy. No, eso tampoco es así. Tenemos que irle dando tiempo a interiorizar estas situaciones, a saber que esto es una herramienta de trabajo, que es como todo, es como cuando usted está haciendo régimen y hace régimen un día, no va a ver los resultados en la balanza ahí mismo. Así es todo, esto es así, esto es de a pasos, no es tan fácil como suena, pero es una herramienta para que la podamos ir haciendo. Diseña cuadrículas para lograr organizar tus ideas, o sea, es que esto es una maravilla. A mí me encanta porque de verdad funciona. Porque cuando nos entregamos a esto y dejamos que esto se interiorice en nosotros, esto es verídico. Así es. Profe, pronto no se le escucha en este momento. Bueno, no sé si algunos estén haciendo el dibujo. Ahí me escuchas. Ya, súper bien. Ahora sí, de pronto, como estoy también verificando preguntas, invitamos a todos los que se están conectando aquí a que también aporten desde sus interrogantes o desde sus experiencias, si tienen una pregunta para la profe. Y pues relacionado con esto que nos invita también a pensar sobre las sentencias, porque evidentemente muchos podemos experimentar como el bloqueo, como, uy, no, yo no sé qué hacer. Entonces creo que también es una oportunidad para hacer un cauce a ese propósito de búsqueda de las propias necesidades, ¿cierto? Cuando estoy cansada, cuando me siento pronto con rabia, o cuando, en fin, tantas emociones, incluso no solamente esas emociones que siempre nos hablan como de realidades un poco más tensionantes, sino también emociones como de alegría, de ternura, de amor. Y creo que también tenemos que reconocer como todas esas emociones positivas, no sé, por ponerlos, porque yo creo que no es ni siquiera el término es positivo, yo creo que es más bien como esas en las que estamos siempre más abiertos a los demás. Y con respecto pues como a este propósito, profe, yo sí quisiera que nos contara un poquito también a propósito el gran abanico de terapias desde el arte que se da, desde la danza, o sea, ya nos lo contaba. Pues evidentemente la elección del arte terapia a través pues como de las creaciones manuales ponen en un lugar súper importante las manos. No sé si nos pueda contar un poquito también qué significan las manos para la arte terapia y para la salud mental. ¿Cómo se conecta la salud mental con esta elaboración manual en este propósito de la salud mental? Bueno, entonces cuando me hablas de las manos, yo me remito más a la plástica. Sí. Hay muchas maneras de trabajar en arteterapia, como te decía, y la plástica es una de ellas. Yo utilizo más la plástica, pues porque yo soy artista plástica. Estoy haciendo el máster en arteterapia en la universidad, en el Instituto IACE de Valencia, España. Y para mí como artista plástica es muy importante la plástica, que es utilizando más las manos, obviamente, pero hay mucha gente que pinta con la boca, los que no tienen manos, ¿no es cierto?
Pero la creatividad surge por todos los lados. Ser creativo, porque es importante también hablar en este momento de la creatividad, porque ser creativo no es solamente pintar, ni bailar, ni hacer escultura. Ser creativo es muchas cosas, y más en un país como el nuestro. Ser creativo es despertarse por la mañana y saber cómo me voy a levantar la plata para desayunar. Eso es ser creativo. O sea, ser creativo es tener la iniciativa y la inventiva de saber qué voy a hacer hoy para salir adelante. Entonces, la práctica es saber que tengo un recurso manual para pintar, así no sea artista y así no sea hábil pintando, para salir adelante y para poder enfrentarme con mi día. Si yo hoy estoy, si yo me levanto muy estresada, yo sé que me favorece pintar un momentico antes de empezar mi día, o si en mi desespero hago mi rayón y coloreo un pedacito y eso me calma, ¿por qué no hacerlo? Por ejemplo, hay cosas que los seres humanos hacemos de manera inconsciente y no nos damos ni cuenta y nos perjudican o nos benefician sin darnos cuenta. Voy a poner un ejemplo que yo pongo mucho también, que me pasaba mucho a mí. A mí me gusta mucho escuchar música cuando voy manejando en el carro. Entonces yo escuchaba Il Divo. Il Divo cantan lindo. Esos cuatro hombres pues lo llevan a uno al cielo y por allá lo dejan. Pero cuando yo llegaba al lugar y apagaba el carro, ay, yo me bajaba tan triste, tan triste. Y yo decía, ¿a mí qué me pasa? Empecé a descubrir que esa música me evocaba tantos recuerdos que me ponían muy sentimental y me ponía muy triste. Entonces, mírame, que un acto tan sencillo como escuchar una música que aunque me guste, me ponía nostálgica, me hacía daño. Entonces, no es la música para escuchar siempre. Asimismo pasa con la plástica y con todo lo que hagamos de arteterapia. Entonces, si yo me doy la oportunidad de desestresarme haciendo una actividad manual, por ejemplo, tejer. Tejer es maravilloso. Cuando uno teje, se involucra tanto en un tejido, se desconecta tanto de lo que está haciendo, porque además requiere de concentración. Usted se concentra en eso y se le olvida el mundo un momentico. Entonces, yo, por ejemplo, también tengo los videos de tejer con un sentido. Y eso es maravilloso, porque te permite estar concentrado en ti mismo por un momento. Y esa es la propuesta de la arteterapia también. Concéntrese en usted, haga algo por usted, por su salud mental, por estar tranquilo usted. Porque cuando usted está tranquilo, usted es capaz de proporcionar tranquilidad a los demás. Bueno, ¿cómo podemos ser además muy creativos? De ese tiempo para pensar en qué va a ser. Porque es que por ejemplo, también en este país, y mucha gente, ay, usted que es artista, haga esto en un momentico. Y eso no es así. Es que usted hace eso en medio segundo, regálemelo. Y si no, es que uno estudió una carrera de 5 años y había materias donde era pensar en el quehacer artístico. Porque es que eso tampoco, es que eso no es tan fácil. O sea, yo te lo cuento y suena muy fácil, pero eso no es tan fácil. Eso, darse tiempo para pensar en ese quehacer artístico es muy complicado, porque eso no sale, a veces que sí, es como los escritores a veces tienen un chispazo de y le sale toda la obra en un minuto, pero ¿cuántos años se quedan sentados tratando de que les salgan las líneas precisas para decir lo que quieren decir? Así mismo nos pasa. También... Así es. Sí, también les digo, póngale lógica a las cosas que quiere hacer y lo que quiere decir y lo que deje fluir. No se, no, ponga lógica, no ponga tanta lógica. Cuando usted se sienta y usted dice, ay, es que voy a hacer arteterapia, voy a relajarme y no sé qué tengo que hacer. No, deje fluir, haga su rayón. Otro ejercicio, por ejemplo, muy bueno, que siempre les digo, haga una línea gruesa y finalícela con un círculo, para que se despeje y se relaje. Deje salir lo que sea, porque si usted se pone a pensar mucho en tengo que hacer esto, esto, no le sale. Entonces, sea libre de expresarse. También cambie esa pregunta a la que siempre se les hace la respuesta. Ah, es que si yo sé esto, entonces va a pasar esto. Pues no lo haga así, cambie.
cambie la dinámica, a ver si le cambia la situación un poquito, porque siempre queremos cambios, pero hacemos lo mismo y no hacemos nada para que el cambio surja. Claro que sí, profe. Y mantenerse muy motivados, eso es súper clave. Sí. Uy, también la motivación es un elemento crucial, clave, clave, como lo dices tú. Profe, yo creo que los profes siempre cuando dan clase dicen, tomen nota, no por solamente como un decir, sino porque están involucrando ahí un trazo que conecta profundamente con el cerebro. Y creo que también lo hacemos desde muy niños, incluso intuitivamente, como usted lo menciona. Nos baja un poco las aceleraciones. Cuando usted nos comenta o nos comparte su pensamiento dibujando, usted baja su velocidad de pronunciar su palabra, de pronunciar su idea, y eso nos invita también como a pensar sobre lo que pensamos. Un ejercicio metacognitivo, reflexivo, bastante importante para la salud mental, que hoy en nuestro momento de humanidad en el que todos estamos dentro de casa, pues la mayoría del tiempo, es bastante importante y merece toda la importancia poner atención prioritaria a nuestra salud mental. Liliana María Cano dice, buenos días, les comento que el libro Arteterapia fue de gran ayuda para mi madre durante el confinamiento por el COVID-19. Así que también es pues como que una experiencia que ha impactado la vida de tantas personas y ya viene desarrollando pues como aportes muy positivos a este propósito de la salud mental, profe. Yo sí quisiera que usted también nos contara como de frente a esta realidad donde estamos casi siempre dentro de la casa, que a veces nos parece como nos aparece la monotonía en los hábitos cotidianos, que hay poco contacto físico. Bueno, hay toda una realidad también que nos pone en otro lugar un poco más sensible de frente a la salud mental. Nos llevan al límite en la convivencia, en la experiencia del presente mismo. Qué rico, profe, que usted nos pudiera como recomendar, generar como algunas claves para fortalecer nuestra salud mental a partir de estos ejercicios. Es necesario que este ejercicio se haga de manera periódica, como, mejor dicho, que nos puedas orientar un poquito como al respecto de poner en práctica este ejercicio de la arteterapia. Sí, te digo, para mí es muy importante poner muy seguido en práctica la arteterapia de la mejor manera que podamos hacerlo. Por ejemplo, al que le gusta bailar, póngase a bailar. Más en este tiempo de confinamiento. En este tiempo de confinamiento yo los invito muy mucho a una cosa muy importante y es a identificar muy bien la emoción que estoy sintiendo. Exacto. Y saber qué voy a hacer con esta emoción. Porque es muy fácil, es que gritar. Es que yo tengo una emoción de rabia y estoy desesperada con este confinamiento y no me aguanto a mi papá, a mi mamá y exploto. ¿Y qué me gané con explotar? Creé un problema, hice un alboroto innecesario, creé una atmósfera de bienestar. Entonces hay que identificar por lo que estamos pasando y ser conscientes de que el que está pasando por esto no es usted solo. Es que yo no soy sola la que estoy aquí en mi casa pasando por este confinamiento y estando encerrada y estando en soledad y no pudiendo salir a ver a mis amigos ni no pudiendo salir a hacer lo que me gusta. Por ejemplo, a mí me encanta nadar. Desde que empezó este confinamiento cerraron las piscinas. Yo no he podido nadar. Antenoche estaba soñando, me desperté soñando que estaba nadando. ¿Cómo será la gana de nadar? Claro. Que estaba soñando en que estaba nadando. Y yo desde mi ventana veo esa piscina ya grandotota, digo, yo no puedo creer que esto esté pasando. Entonces yo puedo ofuscarme, puedo gritar, puedo decir, maldita sea la vida que no pudiera nadar, o puedo decir, bueno, hago otros ejercicios mientras puedo ir a nadar. Yo le digo mucho a los muchachos y se los pongo mucho, yo les pongo dos ejemplos a ellos. Mucho, les digo, vean, cuando usted está en su casa y usted llega de estudiar, bueno, no estábamos en el confinamiento, pero entonces su mamá trabaja, cuida a los niños, hace la comida, plancha, trapea, lava la ropa, alega, porque usted no le ayuda. Usted está en la casa
y usted en la casa, usted tiene que estudiar, tiene que rendir en su universidad, pero en este momento tiene tiempo también para ayudar. Y así no estuviéramos en el confinamiento. Entonces, cuando usted está en su casa, usted llega, es que si usted hace lo que a usted le toca, si usted llega y usted recoge su reloj, si usted llega y usted hace su comida, si usted llega y lava su plato, cuando su mamá ve que usted está ayudando, su mamá no está alegando y su mamá no está tan ofuscada. Y cuando llega su papá del trabajo, su mamá no le pone un montón de quejas, dice, vea este muchacho tan conchudo, que hay que darle todo, que lo tengo que mantener y aparte ni me ayuda, es un desconsiderado. Pero si usted hace lo que le toca, si usted se concentra en lo que tiene que hacer, lo hace y genera una atmósfera diferente. Eso no va a cambiar el mundo, pero sí cambia el pedacito en el que usted vive. Entonces cambia las emociones de la gente que está a su alrededor y cambia la suya porque no le están echando cantaleta ni lo están regañando, sino que si usted hace el pedacito que le toca por tener su emoción tranquila y controlada, porque su mamá, con los que usted vive, vivan un poquitico mejor, eso no cambia el mundo, pero sí hace que mi mundo, que lo que me rodea, sea un tricítico mejor. Entonces, eso es una parte de identificar la emoción y expresar los sentimientos de una manera adecuada. Porque es que yo puedo decir, ah, no, es que yo no pedí nacer, ay, maldita sea. No, no, un momentico, céntrese y párese en lo que, en el ser humano que usted es y en lo que, en los valores que le han dado y en lo que le han enseñado, y retribuya de alguna manera. Entonces, si usted es consciente y usted trabaja en ello, usted va a tener una mayor armonía y una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Bueno, otro ejemplo que yo también les pongo mucho es, identifique lo que usted quiere, identifique para dónde va, proyéctese. Es muy fácil, por ejemplo, cuando yo estoy acá, yo digo, ay no, es que yo quiero ser millonario, quiero estar en Dubái montada en un yate, claro, si no, muy rico. ¿Y qué estoy haciendo para llegar allá? Muchos de los estudiantes del ITM están en otros países, porque ellos sí pueden y usted no va a poder. ¿Por qué los estudiantes de intercambio están en Alemania en este momento y usted no puede? Haga algo para que pueda. Entonces, concéntrese en esto que usted quiere para lograr sus objetivos, para fortalecer además. Entonces, esas son maneras de fortalecer la salud mental. Cuando usted se centra en lo que quiere, sabe para dónde va y hace algo para construirlo. Porque es que, ah, no, yo quiero, sino pues yo me quiero ganar la lotería. Y entonces, pues mientras me gano lotería, tengo que hacer algo, tengo que ir saliendo adelante y tengo que ir siendo capaz de pensar qué es lo que voy a hacer para salir adelante. Y estas herramientas que nos da la arteterapia son pequeños pasos, son pequeñas ayudas y alivios de nuestra mente para desencasillarnos de esos momentos de angustia, de estrés y de malos momentos por los que estamos pasando para tratar de salir adelante. Entonces, lo que yo siempre les digo, trate de encontrar ese propósito en la vida y haga algo para conseguirlo, y así ayuda a tener una mejor salud mental. Bellísimo, profe. Por aquí nos envía saludos Fanny Osorio Cardona, que es, también hace parte del equipo de biblioteca y está muy contenta de poderla escuchar, de poder conectarse con nosotros también a este espacio. Igual Víctor Acosta, que envía las felicitaciones para usted, profe, dice que la arteterapia es una técnica de desarrollo personal, de autoconocimiento y de expresión emocional. Y adhiere a esa pregunta también de unas recomendaciones para pues este proceso también del teletrabajo, que a veces nos absorbe tanto y creo que nos ha puesto también como como tips o no de como claves importantes para poder desarrollar también en nuestros lugares laborales, que también son casa, pero también son de toda la cotidianidad que habitamos, pues un equilibrio. Y creo que usted nos lo ha reiterado muchísimo con esa propuesta de también de la autogestión, ¿cierto? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde quiero proyectar mi vida? Y por lo tanto, esta propuesta del arte terapia a través como de los gráficos, de los trazos que van fluyendo a través así muy, muy fluidamente como de lo que queremos y,
y habitamos dentro emocionalmente es bastante profundo, porque nos invita también, como lo dice usted, a pensar sobre el ser humano que somos y a poder reconocer también desde las emociones cómo podemos gestionarlas y generar un ambiente armonioso, un ambiente respetuoso también para con quienes habitamos. Y evidentemente, profe, yo creo que pone en un lugar bastante poético, bastante elevado, esta construcción literaria. Como usted lo decía, es un libro pues que de pronto es muy particular porque está lleno de gráficos. Yo creo que es de los pocos exclusivos que tiene tantos gráficos en su impresión y en su elaboración. Y por lo tanto también reconocer qué nos dice esa ilustración, ¿cierto? ¿Qué nos cuenta? ¿Qué nos está narrando a través de la experiencia de la vida? Sea por una experiencia de enfermedad, sea por una experiencia de estrés, sea por una experiencia de una pues, emoción bastante intensa que no logramos gestionar y que a través de los trazos, de los colores, podemos como desarrollar un poco más esta claridad interior, esta armonía interior y esta salud mental. Yo sí quisiera, profe, que nos invitara también a su espacio en el cual ha desarrollado tantos aprendizajes, ha generado tanto impacto en la vida de tantas personas de la comunidad académica del ITM. Pues usted ha sido profe por 20 años, entonces qué rico que nos invitara también a ese espacio tan lleno de significado en que ha desarrollado esta propuesta de la arteterapia. Sí, Noé. Ahora en la virtualidad estamos haciendo los talleres cada 15 días. Precisamente hoy en la tarde hay un taller, siempre los hacemos desde la plástica porque pues obviamente para mí es más fácil y por el método de la virtualidad, porque es más fácil tener una hoja y un lápiz a la mano que tener barro, que tener una costura, que tener un montón de otros recursos que es más difícil tener en el momento. Entonces estamos recurriendo más a la plástica y estamos haciendo nuestros talleres arteterapéuticos cada 15 días, son talleres de 45 minutos, porque también hay que entender que esta virtualidad, antes nos metíamos al internet, al computador y a todas estas redes para desconectarnos. Ahora, para desconectarnos de toda esta realidad, nos tenemos es que desprender del internet y desconectarnos de los celulares y los dispositivos. Entonces, se ha vuelto muy cansona la situación de todo el día estar conectados. Entonces, yo por eso los talleres no los hago más de 45 minutos. Yo les doy los tips, trabajamos juntos, les doy un cómo, un por qué y un para qué, y así trabajamos. Los que quieran hacerlo, lo hacen, los que no simplemente lo escuchan y en algún momento de la vida lo pueden poner en práctica. Porque muchas veces también hay que entender que no siempre, porque yo llegue con un papel y un lápiz y te va, vamos a hacer arte terapia, no todo el mundo lo quiere hacer. Hay que ser muy respetuosos y muy cuidadosos con el tema. Hay que dar la posibilidad de que las personas cuando se sientan a gusto, lo hagan. Y cuando lo hagan, se permitan y se entreguen al trabajo artístico como tal y arte terapéutico, se vayan dando cuenta de que sí les funciona. Entonces esa es la invitación, a que se den la oportunidad de conocer una técnica que seguramente no conocen, que les va a ayudar a despejar la mente y apaciguar el espíritu por medio de una actividad manual. Eso es lo que yo siempre les he dicho en el taller. Cuando estamos en la presencialidad, allá sí existe el taller artesano, que es un taller donde efectivamente hacemos muchas artesanías, siempre con la disculpa, o sea, hacemos las artesanías con la disculpa de el arte terapia. Funciona un poquito al revés, pero una cosa es el taller artesanal y otra cosa es el taller arte terapéutico. Pero ese taller artesanal siempre lo hemos trabajado de manera arte terapéutica, sin decirle a la gente, oiga, es que estamos haciendo arte terapia. No, simplemente ese taller se vuelve en que, ve, la gente llega, hay gente muy hábil, y hay gente, y al que llega a un taller artesanal, quiere hacer artesanías, obviamente, y hay gente que sabe mucho y que quiere todo para allá. Pero cuando la gente va llegando al taller, uno sabe mucho, el otro no sabe tanto, yo les enseño a hacer las actividades, y voy haciendo que entre ellos se hagan amigos, se conversen,
se cuenten sus historias y que hablen. Muchas veces cuando uno llega a talleres artesanales, el profesor siempre es el único que sabe y el único que habla y no da cabida a que otro cuente cómo lo hace o cómo le parece o si le gustó o no le gustó. Y si no le gustó, tiene que hacerlo únicamente lo que el profesor dijo. No, en mi taller hacemos lo que queramos y dejo que todo el mundo participe. Y cuando vamos participando, la gente va hablando y va, uno cuenta un chiste, el otro cuenta su historia, entonces uno ríe, llora, vuelve y ríe y vuelve y llora en un rato en el que estamos en el taller y la gente dice, ay, profe, salí livianito de acá. Claro, si hicimos de pueblo, hicimos arte terapia y no se dieron ni cuenta. Entonces es una invitación muy especial. Hoy es a las 2 de la tarde, es cada 15 días. Y también están los talleres arte terapéuticos en la página de YouTube de Gurisen, donde ahí les estoy enseñando, porque antes salían en la, hay varios también en la, en el YouTube de Bienestar ITM, pero ya están en el canal Gurisen, entonces ahí pueden ir viendo también y conociendo un poquito de lo que es el taller artesano como tal. Bellísimo, profe. Ahí dejé ya el link de su clase en el chat del Facebook para que entonces estemos todos atentos, los que queramos participar de este espacio tan enriquecido, que además tiene la experticia y, la, y toda el, pues como la formación de tu trayectoria, profe, que estamos demasiado complacidos de poderte escuchar, que además has hecho conexión, como tú lo mencionabas, con Bienestar Universitario del ITM, pero además como con toda la parte de desarrollo humano, del trabajo pues con el área de desarrollo humano, que nos permite entender la importancia de este espacio a través también como de tus enseñanzas. Yo creo que hoy nos has coloreado el pensamiento a todos, así como te quedó de bonito en esa ilustración tan hermosa, de manera muy espontánea también. Pienso que es la invitación para que todos hagamos propia esta propuesta. Darte también los saludos de quienes están saludándote en el chat. Dice Juan Carlos Franco, muchas gracias a la profesora Gloria por este espacio tan enriquecedor de arte terapia, del sentido al sentido, menciona esa frase, del sentido al sentido. Y después también la compañera Rosa, que seguramente la debes conocer, te felicita porque lograste tus sueños en el ITM, que Dios te bendiga y que sigas mucha, con mucha sabiduría. Y creo que también es una luz y una invitación para todos también a explorar estas nuevas herramientas del arte y desde este propósito también que tenemos de cultivar y custodiar como nuestra salud mental en este tiempo que se vulneran como tantas realidades, entonces a promover pues como estos espacios de salud mental. Profe, gracias infinitas de verdad por tu participación, por tu generosidad también en comunicarnos tantas enseñanzas, tantos aprendizajes a través de la arte terapia. Y bueno, yo creo que se llenará hoy tu salón virtual para poder seguir aprendiendo tanto de ti. Muchísimas gracias por este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes. No tengo sino palabras de agradecimiento a ustedes, al Fondo Editorial y a la doctora Silvia, por creer en mí, por confiar, por apoyar un proyecto nunca antes hecho en la institución y en la biblioteca. No, gracias infinitas a todos ustedes y gracias por este espacio. Claro que sí, profe. También les recuerdo entonces que continuamos con nuestra feria Gocemos del libro La Ciencia y la Cultura. Le doy entonces paso a mi compañero Martín, no sin antes recordarles que continuamos como con este proceso de comunicar tantas publicaciones de manera pues como tan cualificada que se ha desarrollado en este tiempo desde el Fondo Editorial del Departamento de Biblioteca para promover justamente este deseo de hacer crecer la cultura y de gozar de este proceso cultural que desarrollamos en el Departamento de Biblioteca. Fue un placer de verdad acompañar y moderar este espacio. Hasta una próxima oportunidad. Adelante, Martín. Laura, muchísimas gracias a la profe Gloria también. Nuevamente le reiteramos nuestro saludo de agradecimiento por este espacio tan, tan interesante y tan, tan lúdico. Es muy agradable poder tener como la posibilidad de contar con espacios que nos permitan como
diría yo, oxigenar la mente de toda esta rutina y monotonía que la nueva normalidad nos ha traído a la vida. Reiteramos entonces nuestro agradecimiento a la profesora Gloria Isabel, a Laura Isaza por la moderación de este espacio. Los invitamos muy cordialmente también a visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como ITM Fondo Editorial y en Instagram nos encuentran como editorial-ITM. Si desean conocer más acerca de nuestras publicaciones, los invitamos a comunicarse con nosotros a través del correo mercadoeditorialitm@itm.edu.co. También, asimismo, y reiterando la invitación que les hacía Laura, los invitamos a que estén muy conectados a nuestras redes sociales hoy para que nos sigan acompañando en esta nuestra feria Gocemos del Libro, la Ciencia y la Cultura. Hoy a las 2 de la tarde los invitamos a ser parte de la presentación de nuestro libro Planificación de Operaciones de Manufactura y Servicios a través de letrasacadémicas.com. Y a las 4 de la tarde también los esperamos a la presentación del libro Un Periodista en Apuros desde nuestro canal ITM Fondo Editorial. En la caja de comentarios de nuestro chat de Facebook tenemos una brevísima encuesta. Les agradecemos inmensamente que nos colaboren diligenciándola. Todo esto son herramientas que nos permiten mejorar aún más en este tipo de eventos. Como lo mencionaba la doctora Silvia al comienzo de la transmisión, pues hemos tenido que incursionar en este asunto de la virtualidad con nuestra feria, pero tenemos la plena certeza de que esto va a ser del agrado para todos ustedes. Esperamos que este diálogo haya sido muy sugerente, que les haya despertado esa venita de curiosidad artística. No necesitamos ser Picassos para expresar nuestros pensamientos, como apuntaba la profe, simple y llanamente dejarnos llevar por ese sentimiento. Al fin de cuentas, el arte es algo que está inmerso en nosotros, es parte cotidiana de nuestra vida. Entonces, qué bueno que nos demos esa posibilidad de oxigenarnos y de poder romper con esa monotonía. Les agradecemos muchísimo la presencia en este primer espacio de nuestra feria Gocemos del Libro, la Ciencia y la Cultura, y los esperamos con nuestra demás programación. A todos ustedes, una feliz jornada. Que estén muy bien.